El proyecto en el que estamos involucrados es la obtención de productos de valor a partir de reducir el dióxido de carbono que se realiza en electrodos de níquel de reticulados, y este tipo de electrodos tienen una gran área y esa es una oportunidad para mejorar la producción en cantidades de los productos de valor. Se está proponiendo obtener metanol y ácido fórmico, que son compuestos de valor que se pueden utilizar en un futuro en celdas de combustible. Estas celdas de combustible, por lo tanto, generarán energía para que pueda llegar en otros lugares donde probablemente sea complicada este tipo de servicio. Cuando nosotros trabajamos con un material de electrodo específico, que en este caso es níquel, lo que requerimos, lo que necesitamos, en este proyecto se está proponiendo obtener ácido fórmico y metanol. Entonces, bueno, este es una parte muy importante, porque pues al final de cuentas nosotros lo que queremos es utilizar el dióxido de carbono, que probablemente está en altas cantidades de como contaminante, pero lo queremos utilizar como un área de oportunidad, como un reactivo para poder generar estos productos de valor.